Buena noticia para la lucha de nuestro país. Nos hemos coronado bicampeones en los Panamericanos realizados en Guatemala. Nos vamos adelante con más deportes en las plataformas digitales de 90 minutos. Pero antes recuerde, el que mantiene insultando a los demás carece de ideas y peor aún, de vocabulario. La bugueña Caterine Rentería ganó oro en 50 kilos y sigue los pasos de Jacqueline Rentería. Fue una experiencia muy, muy, muy buena y era algo que quería volver a repetir ya que fui campeona panamericana el año pasado. En el panamericano de Guatemala también ganaron oro para Colombia Andrés Felipe González y Tatiana Rentería. El proceso para esta medalla, pues fueron muchos entrenos: eh, entrenos con la Selección Valle, concentraciones con la Selección Colombia. Entrenando fuerte y para llegar a, y, y lograr lo que uno cree que quiere lograr. Dubán Sánchez también logró medalla dorada y es carta del Valle para Juegos Nacionales en Cartagena. Gran etapa para la preparación a Juegos Nacionales, la cual todavía la seguimos en, en el proceso. Y sí, una experiencia muy maravillosa. Todo el mundo se está preparando eh, dentro y fuera del país, entonces todos los rivales son fuertes. La próxima semana el equipo del Valle viaja a Río Negro para la Copa Colombia de lucha.